parte de los protocolos de sanidad que la empresa Carnival exige a la terminal de Puerto Amaya para poder cumplir el arribo de turistas al destino turístico es que se tenga la seguridad de que gente sana esté trabajando en los negocios al interior del muelle. Al no contar con las dos vacunas o ni la primera por ser gente joven, se optó que se hagan las pruebas COVID-19 cada semana para poder cumplir, dio a conocer el responsable, doctor Juan Carlos Góngora Qué. Mira, es un esfuerzo que se hizo a nivel de lo que es el empresariado de Cozumel, en este caso Marco Tesson, lo que represento también en Cozumel, y con la naviera Carnival. Se hizo un convenio para que la vuelta a la normalidad sea un poco más aceptable para los turistas que nos van a visitar, pero también para los empleados que tienen. Y Carnival tuvo a bien pedir la prueba a todos los empleados de Puerto Amaya. Todas estas compañías le están pidiendo a sus empleados que se hagan una prueba mínimo semanalmente para poder estar al frente de todas. Ya sabíamos que con vacuna habían pensado no pedirlas, pero como aún no hemos estado vacunados, es imposible regresar a trabajar y que no tengamos un protocolo de sanidad bien hecho. Entonces se lo propuso a la compañía y la compañía lo aceptó y ahí estamos nosotros tomándoles las pruebas. Inclusive vamos a estar tomándole pruebas a los tours grandes de Cozumel y también a los Diamonds. ¿Eso es debido a la llegada del primer crucero en Puerto Amaya? Así es, como ustedes saben, pasado mañana llega el primer Carnival a Cozumel en la terminal Puerto Amaya y que viene de Miami. Bajado la curva, los contagios ya están a la baja en este momento. Esto es porque ya varia gente ya se contagió y también por los que ya están vacunados. Entonces, en este momento sí estamos recibiendo poca consulta para los de COVID-19. Quiero decirles para que la población esté un poquito más tranquila, sin embargo, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir con los protocolos ya establecidos. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.